Atención amantes del chisme y seguidores incondicionales de la farándula peruana. Hoy desentrañaremos los secretos más ocultos de la intensa disputa entre dos conocidas figuras de la televisión, Magaly Medina y Jessica Newton. ¿Quieren saber por qué la urraca tiene a Jessica en el olvido y qué oscuros acontecimientos llevaron a la ruptura de su amistad? ¿Cómo terminará esta historia? Prepárense para el escándalo y la intriga. ¡Comencemos! Magaly Medina ha sido objeto de controversia una vez más tras la polémica discusión entre Cassandra Sánchez y Davis Orozco. A mí Jessica no me pidió que yo fuera madrina de su nieto. A mí me citaron al conocido restaurante que queda en un conocido hotel Miraflorino un día por la mañana, creo que sábado o domingo por la mañana, para invitarme a un brunch. Así es, para invitarme a un brunch. Llegué con mi esposo, nos sentamos, tomamos el brunch, llegaron ellos, con ellos, a tomar el brunch del domingo, creo que era, o del sábado, no recuerdo, ¿ya? Y ahí ellos, con mucho protocolo, los dos, me pidieron que ser la madrina de su hijo por nacer. Así fue la historia. A mí no me lo pidieron, ellos vinieron a pedírmelo, a mí de manera formal. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue la inesperada reacción de Jessica Newton al defender a su hija y a su yerno. ¿Qué me importa a mí? Ni me acuerdo de ella. Que suelte el pasado y se enfoque en su hijo, su familia, su matrimonio. ¿Crees que me pongo a pensar qué pasó hace 2 años? Me despierto por la mañana y tengo tantas cosas que agradecer, dijo en la entrevista en el diario El Trome, Jessica Newton. Tras las declaraciones contundentes de Jessica, Magaly Medina decidió responder en una entrevista en el diario El Trome, refiriéndose al origen de toda esta discusión. Si he hablado es porque ellos lo hicieron primero. Yo realmente los tengo en el olvido hace mucho rato. Paso página bien rápido. Pero creo que las cosas se tienen que aclarar cuando somos personas públicas. Si fuéramos personas del ámbito privado, jamás me atrevería siquiera a pronunciar sus nombres, dijo Magaly Medina en un principio. Durante la entrevista explosiva, Magaly Medina no solo dejó claro que tiene en el olvido a Jessica Newton, sino que también le pidió que no se meta en los líos familiares con su hija y su yerno. Me interesa un rábano lo que piense ella, que no se meta en un lío en el que solo se ha involucrado a su hija y yerno. Esto es cuestión de ella y su yerno. La vez pasada sucedió igual, que no se meta, ellos ya son una familia aparte, saben su manejo, y menos que defienda al yerno, que él ya tiene en su mujer, a su principal defensora, añadió la conductora. Pero, ¿por qué terminó la amistad entre ellas? Aquí viene la jugosa revelación. Resulta que la amistad entre Magaly y Jessica se fue al traste porque, según Magaly, Jessica se metió en pleitos ajenos. Se origina porque Jessica se come los pleitos ajenos. Esto empezó porque al otro no le gustó que sacara la conversación por FaceTime, donde dice que apareció la cara de su bebé, cosa que no fue así, porque él tenía contrato con Gisela Valcárcel y no había tenido la valentía de decirme que no podía darme la exclusiva, cuando me lo había prometido y porque era la madrina. Y luego, yo saco cuando llega el bebé a la casa, que mandan a sus perritos a un albergue que publicitan como si fuera una residencia para perros y era una casa donde los tenían abandonados, enfatizó Magaly. Pero la urraca continuó respondiendo, con toda la seguridad y sin pelos en la lengua, afirmó que no le ruega amistad a nadie y que trasladar los problemas de la televisión a la vida cotidiana no es sano, nada más ni nada menos es tóxico. Eso me pareció inhumano y creo que esa no fue decisión de Cassandra, sino de Davis. Ahí es que ellos toman partido y bueno, yo no le ruego amistad a nadie. La vida es tan corta que trasladar los problemas de la televisión a la vida cotidiana no es sano, es tóxico. Por eso quiero mantenerme alejada de la gente de la farándula y no dejarla entrar a mi entorno más íntimo. Así estoy en paz y tranquila, comentó la conductora. No podemos olvidar que Magaly Medina, en su reciente programa, respondió a las declaraciones que hizo Jessica Newton, donde se refirió a la presentadora de televisión como alguien sin importancia en la vida de su familia. En este mundo de la farándula y del espectáculo, creo que cada uno tiene la boca, el cerebro, la inteligencia como para defenderse solo. Nadie le invitó a este lío, como la anterior vez. Nadie. Ella de pura metiche lo hace. Entonces, nadie ha dicho acá la palabra algo contra Jessica Newton. No lo hemos dicho ni lo diremos. No me interesa mencionarla. Acá es otra cosa. Estamos hablando de su yerno. Ahora de su yerno.
Después de las declaraciones de Jessica Newton pidiendo a Magaly que se enfoque en otras cosas, la urraca no se quedó callada y respondió con su característico toque picante. Yo estoy bien enfocada en mi hijo, en mi familia y en mi matrimonio, siempre. Siempre he sido una persona que ha podido hacer varias cosas a la vez. Nunca he dejado mi trabajo, mis metas personales, lo que quiero alcanzar en esta vida por, digamos, dedicarme a bordar en casa. No, ni tampoco por dedicarme a ser únicamente ama de casa, por dedicarme únicamente a cuidar mis plantitas, por dedicarme únicamente a estar al lado de algún esposo. No, no ha sido así. Así que yo me enfoco en varias cosas a la vez. Ni uno me impide hacer lo otro. Así que, ¿qué me pide que me enfoque? Enfócate tú en tus cosas, a mí déjame con las mías, porque yo, mi gran enfoque siempre ha sido a lo que yo me dedico, mi profesión, mi carrera y esto de estar en televisión, porque esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, así tenga que recibir todo este tipo de cosas a los que estoy bien acostumbrada. La urraca afirmó en su programa que le da igual lo que piense Jessica Newton y decide no hacerle caso a la gente tóxica. A mí no me hacen daño los comentarios malos y los comentarios buenos. Yo no me muero por la sobonería. A mí me encanta tener toda esta corriente de crítica, toda esta corriente de insultos, pero también me gusta mucho tener ese contrapeso de la gente que le gusto, que le divierte mi programa, que yo le divierto, que yo le parezco ridículamente graciosa. Me encanta. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así desde el día uno que tuve programa de televisión. Hay gente que me detesta, gente que me odia y gente que me ama. Así que con eso me basta y me sobra. La urraca no se guardó nada y después de leer las declaraciones de Jessica Newton en el diario El Trome, la presentadora no dudó en etiquetarla como mentirosa. Dice, el pasado es lo único que no se puede cambiar, pero que se enfoque en cambiar su presente. Que sea feliz y le deseo muchas bendiciones. Y estas son de las personas, ¿no? Te deseo muchas bendiciones y te apuñala por la espalda. Es el estilo Gisela, ¿no? El estilo Cantinflas, ¿no? Persignándose, pero sin embargo, ¿no? Lanzando su veneno. Estas bendiciones. No, gracias. No, gracias. Prefiero las maldiciones a las bendiciones en la boca de alguien tan mentiroso. Bueno. Tras las declaraciones de Jessica Newton, donde mencionó que no le importa en absoluto lo que ella pueda pensar, Magaly Medina no se contuvo y le respondió de una manera peculiar, calificándola de metiche. ¿A qué dice? Ah, me importa tres pepinos lo que pueda decir o pensar. Y después de todo lo que ha dicho, ha hablado un testamento, ha hablado hasta para 3 años, ha hablado para todo el año. Al año por Tolbe 2024 y dice, me importa tres pepinos lo que pueda decir o pensar. Ay, por favor, ya cánsate. Ya cánsate que esta pelea no es contigo. No seas metiche, no metas tu nariz donde nadie te ha llamado. En conclusión, queridos espectadores, la farándula peruana nos ha regalado un capítulo lleno de chismes, tensiones y revelaciones. Magaly Medina y Jessica Newton han protagonizado un enfrentamiento que nos ha dejado con más incógnitas que respuestas. Pero, ¿qué nos depara el futuro para estas dos personalidades de la televisión peruana? ¿Se reconciliarán o seguirán en caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Si quieren estar al tanto de todos los detalles y no perderse ni un solo chisme, les invitamos a que se suscriban a mi canal. Aquí encontrarán la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo peruano. Suscríbanse, denle like y compartan para que más amantes del chisme se unan a nuestra comunidad. ¡Hasta la próxima!